No, bueno, estamos en los primeros pasos, tratando de ensamblar por algunas cuestiones técnicas y tácticas, sobre todo, desde lo ofensivo y lo defensivo, y bueno, poniendo a punto a la mayoría de los chicos. Trabajando doble turno hasta por ahí, ahora meten pileta. Sí, tratamos de una programación bastante íntegra, tratando de cubrir un poco todas las partes porque tenemos poco tiempo y bueno, tratamos de que la rehabilitación o como es, o el descanso sea el apropiado para poder meter los entrenamientos de lo más intenso posible y a su vez tratar de llegar bien al torneo, que es lo principal. La zona dura les ha tocado. Sí, por ahí. La zona no es la más débil, nos tocan dos equipos muy fuertes, pero bueno, trataremos de prepararnos y estar a la altura de lo que nos toca hacer. ¿Cuál es el objetivo de Santa Fe? El primero, clasificar. El primero, clasificar, creo que es el objetivo que nos pusimos. Y después, obviamente, por historia, por responsabilidad, por calidad de jugadores, y Santa Fe tiene que estar por arriba. O mezclarse entre los de arriba. Pero bueno, no hay que marearse y saber que tenemos un primer objetivo que es clasificar. ¿Cómo ves el grupo el día a día? No, unos chicos excelentes, la predisposición es absoluta. Acá hay chicos que dejaron su estudio, su trabajo, su familia, para poder estar y eso es totalmente valorable. Como así también la federación a. La gente de Argentino de Firmat se ha puesto a disposición, no nos deja faltar nada y eso también suma para que esté cómodo y se pueda trabajar de la mejor manera. ¿Cuál va a ser el punto más fuerte de la selección? Creo que el hecho de poder pasarnos la bola, de tener opciones en el perímetro con gente que entiende muy bien el juego y tratar de defensivamente ser lo más compacto posible para evitar. Que nos hagan goles fáciles o que nos lleven un juego a un alto goleo.